Bienvenidos, continuamos con nuestro conversatorio de investigación en ciencias sociales. Para la siguiente tanda, si les parece, hablemos de qué beneficios tiene saber investigar para los profesionales en formación, no solo para los profesionales en ciencia política, relaciones internacionales, sino también para los profesionales en derecho, los profesionales en sociología y pues ustedes manejan también ingenieros y cantidad de otras áreas del conocimiento que asisten a sus cátedras. Entonces, si quisiera saber qué beneficios tiene saber investigar. Empecemos por Douglas. Considero que... Es acción voluntaria, Douglas. Considero que para que una persona pueda investigar, realmente se necesita una palabra que es misteriosa y grande y que se llama amor. Su merced, si no tiene amor por lo que está haciendo, no le gusta, no le sabe, no le aborda, la materia le puede llamar mucho la atención, además ahí está en la responsabilidad de cómo uno transmite el conocimiento. Si uno invita a los profesores de una manera, parafraseando a nuestro alcalde sexy, uno puede empezar a ver que realmente es importante que las personas se sientan atraídas por el conocimiento y empezar a escribir. También está cómo uno les transmite el conocimiento a los estudiantes. Si uno no tiene una transmisión clara, efectiva, que al muchacho le parezca atractiva, y aquí uno tiene que empezar a pensar en sus lógicas, en sus gustos, en cómo le llega y cómo le llega a ese muchacho que ahora, ¿cómo es que se llaman? ¿Millennials? Los millennials. Millennials, o sea, uno tiene que entablar esa discusión con ellos para que ellos se sientan como atraídos frente a ese tipo de conocimiento que uno les está planteando. Y es que, por citar algún ejemplo, si tú estás dando investigación, no es la materia pues más atractiva que uno le diga, no, yo quiero, le toca verla porque es obligatoria, pues. Pero si uno no hace como un discurso seductor que invite al otro a crear, que invite al otro a construir, realmente ese tipo de cosas es como sembrar rosas en el mar, pues no... Se pueden en el imaginario, se pueden ver hermosas, pues ya está en poesía, pero en la práctica no se pueden ver. Yo considero que, bueno, en este punto de los beneficios, primero es el desarrollo de habilidades en diferentes, perspectivas. Uno en la cuestión de la comunicación, ¿no? La habilidad comunicativa, qué es lo que quiere decir, el solo hecho de contarle a un par o al docente, bueno, a quien sea, o a la misma comunidad, mire, yo quiero investigar. En el caso de sociología hay algo muy particular. En la Facultad de Sociología se han logrado articular varios como escenarios que permiten decirles, mire, se investiga con la comunidad, ¿sí? Entonces, en nuestra formación de filosofía a veces uno termina siendo como muy de la biblioteca, muy de la lectura, de la recopilación documental, y en un esfuerzo como a veces una empresa como en solitario, ¿no? Sin embargo, en este otro tipo de disciplinas, en gobierno, en relaciones, es bueno, miren, hay una serie de fenómenos sociales de una exigencia notable, vamos a trabajar para la misma comunidad. Y es tratar de revisar esas dinámicas o esas metodologías, de pronto esos modelos, paradigmas, que han podido servir en algún escenario y tratar de replicar algo que pueda servir, ¿sí? Pero no puedes calcar tal cual como está. Y los beneficios, en ese sentido, del trabajo con la comunidad, es que la perspectiva que hay del mundo cambia. Ya no es el trabajo en solitario, ya no es que yo tengo el conocimiento, voy a implementarlo, no es llegar a enseñarle a la comunidad, tampoco no es que a veces llegamos a darle clase a la comunidad, ¿no? Entonces vengo a investigarlos y una vez, ¿qué es la metodología? Y empezamos a trabajar con ellos, les enseñamos qué es metodología, cuando realmente hay muchas apuestas en diferentes, ambientes que muestran que la gente ya lo hace de manera empírica, quizás sin una cuestión teórica. Y más funcional. Y, sí, además que les funciona a la perfección, ¿no? Entonces les sale súper bien y dicen, miren, aquí aprendimos a grabarnos, ahora con los celulares nos grabamos, o nosotros mismos hacemos nuestras encuestas. Ellos hacen cartografía social sin saber qué es cartografía social. Entonces miremos cómo también todos esos beneficios es ver otras maneras de hacerlo y realmente aplicarlas. Creo yo que es uno de los beneficios grandes. Y además tener que volver a la academia y hacer el ejercicio de traducción de lo que vio. Ah, miren, esto fue lo que encontré, estos son mis resultados, ya con un código, un lenguaje más,
más técnico, investigativo, no sé, científico. Sí, sí. ¿Por qué esa orientación al lenguaje vernáculo? O sea, ¿por qué tener que ser transcriptores de saberes y por qué para parecer inteligente tener que tener un idioma y por qué para hablar con la gente tener que tener otro idioma? Yo creo que la cuestión idiomática en esta ciencia es para comprendernos nosotros mismos, ¿sí? Para hablar el mismo lenguaje, pues en términos investigativos. Evidentemente, cuando vamos a una comunidad, como hacen investigación de manera fortuita, espontánea, pues no se tiene todo ese lenguaje o esa construcción que se hace desde la academia, pero se aplica y se hace investigación. Entonces, traducir eso es necesario para aquellos que manejamos el lenguaje académico. No con esto quiero decir que para la gente que lo hace de manera fortuita no sea necesario, porque nosotros también, pienso yo, es una obligación nuestra transmitir nuestros conocimientos de un modo en que ellos también puedan empaparse de lo que nosotros hacemos. De repente hay alguien que dice, oye, me gustó esa palabra, o no sabía que estaba aplicando ese conceptico llamado gobernanza. Pero los ejercicios en la vida cotidiana se ven plasmados. Entonces, de cierta medida, se enriquecen ellos y también nos enriquecemos nosotros como investigadores y como académicos. Entonces, me parece súper interesante ese intercambio de saberes, ¿sí? No estamos desconociendo que allá hay academia, pero ellos tampoco pueden desconocer que del otro lado hay académicos. A veces, sí, no sé si sea por una cuestión casi de ego académico, no sé, puede funcionar también esa lectura, ¿no? Que dentro de la academia pues nos hablamos en términos académicos, y, pero yo recuerdo que uno de los textos bellos que yo alcancé a conocer, bueno, que se sigue trabajando, es la historia doble de la costa de Falsborda, que encuentra las dos versiones, ¿no? Entonces el relato popular, del folclore, bueno, de donde viene la palabra realmente, y el otro lado el análisis técnico, ¿sí? Tú puedes leer cualquiera de los dos y tendría la habilidad de comprenderlos, o leerlos también en el contraste que él hace. Pero creo yo que son esfuerzos ya que van más allá y una exigencia también mayor de experiencia, de amor, como dice Douglas, de la investigación. Pero voy a mi psicólogo de cabecera al preguntarme por qué para la academia yo tengo que ser Hegel y para la comunidad debería ser Suso el Paspi para darme a entender, porque esa necesidad de manejar dos idiomas. Sí, para responder a tu pregunta echaría para atrás, porque la pregunta es que qué beneficios le da ser investigador. Entonces, yo pienso pues que uno desde que es pequeño está constantemente adecuándose a los idiomas de otro. O sea, para yo poder tener que me den seno, pues tengo que llorar, ¿cierto? Y de ahí tengo que traducir a la palabra papá o mamá o momo o lo que fuere, de acuerdo al contexto donde uno lo criaron, ¿cierto? Uno está constantemente adaptándose y adecuándose. Y así va pasando el tiempo y uno se va adecuando y de alguna manera, pues digamos que estas normas o este proceso de adaptación le da a uno ventajas y desventajas, por supuesto, todo tiene sus costos y sus beneficios. Cuando uno se mete a la investigación, pues tiene sus costos y sus beneficios. En esa medida, pues un muchacho dice, no, a mí me gustan las cosas como las digo, no me gusta ese lenguaje científico, no me gusta entender las cosas en términos hegelianos, sino la forma común y corriente. Bueno, cada uno tiene su espacio y su tiempo, ¿cierto? Pero me parece que cuando uno se mete a la investigación, se hace de alguna manera el proceso de asumir otro lenguaje, una traducción y entrar a una comunidad distinta, como la que estamos aquí. Entonces, la investigación, uno, ¿cómo entra un muchacho a la investigación? Entra, por ejemplo, a través de un semillero de investigación, hay semilleros, o como auxiliar de investigación, ¿cierto? O como lector de libros, o como indagador, o como escritor para empezar a hacer ensayos sobre los temas. Son entradas a la investigación, ¿cierto? Que si yo me voy a quedar en eso, pues entonces de pronto pienso volverme profesor. O no, ya más a fondo, pues yo quisiera volverme ya investigador solamente dedicado a ese tema. Yo creo que es la carrera lo que le va dando, pero cada uno va viendo lo que le va llenando. En ese sentido, estamos de acuerdo, va en términos de Falsborda, va el sentipensamiento. Uh-huh. O sea, sí. Lo que siente y lo que piensa se tiene que juntar en lo que uno hace, ¿sí?
Si a mí finalmente me llena en ese proceso de traducción y de conocimiento, me llena la biblioteca, me llena la comprensión del mundo hegeliana o foucaultiana o de cualquier otro autor, pues esa es la perspectiva que cada uno quiere asumir. Es lo que le llena, es lo que lo hace, digamos, capaz de interlocutar con otros. Eso es lo que uno se vuelve fuerte, ¿sí? A mí me parece que eso es válido. Tiene tanta validez eso como irse a trabajar a trabajo de campo, ¿no es cierto? O hay gente que combina lo uno con lo otro, uh-huh. ese trabajo de campo con esa reflexión a profundidad en los distintos textos, ¿sí? Pero es elección de uno, finalmente, ¿no? Por un lado, y por el otro también la exigencia de la academia, porque la academia tiene que cumplir su papel, es preparación para la vida profesional. Y en la vida profesional, pues sí, no es lo que decimos, tenemos que traducirlo del lenguaje cotidiano a otro lenguaje que se haga mucho más universal, ¿cierto? ¿Sí? Y tenemos que asumir ciertas cosas. Por ejemplo, los que estudian ciencia política tienen que tragarse la idea de que la política pues no es pura, los políticos son, digamos, contradictorios, hay mucha mentira, hay muchas cosas en medio de la política, y eso es parte de lo que toca aprender en la política, lo mismo en las relaciones internacionales. Son cosas que tenemos que ir aprendiendo y analizándolas. Para eso hay teorías, hay explicaciones desde las distintas ciencias, desde la psicología, la sociología, desde la misma política, desde la filosofía. Cada cual tiene sus explicaciones basadas en los sistemas sociales o basadas en lo personal. A mí me parece que son esfuerzos de traducción que la academia necesariamente se lo va a exigir al estudiante. Es decir, si uno sale como politólogo, como internacionalista, ¿cuáles son sus competencias? Y las competencias se miden por el lenguaje en el cual está metido. Ah, después yo quiero hacer algo mucho más avanzado y quiero hacer, como dice Boaventura de Sousa, una epistemología del sur, un saber propio de nuestra tierra. Eso es válido, o como lo intentó hacer en Historia Doble de la Costa, Falsborda, ¿sí? Hacer un lenguaje mucho más común, ¿cierto? Uh-huh. O el diálogo de saberes. Es posible hacerlo. Yo creo que en las ciencias sociales cada vez nos hemos abierto más a esa idea de que el saber no solo se produce en la ciencia y en la disciplina, ¿no es cierto? Pero yo creo que una junta de acción comunal, así se produzca el conocimiento, no esperan constituirse en una universidad. El objetivo es absolutamente distinto. Es un objetivo mucho más instrumental, práctico, de vida diaria, que el objetivo de la ciencia, que uh-huh. genera conocimiento para aportar a distintos actores, ¿sí? Yo pensaría que para dar cierre a tu pregunta, Hegel versus Suso, es una cuestión, yo lo respondería desde nuevas tecnologías. Toca pensarnos de alguna forma que somos un CD, y en el CD viene multilingüe, entonces en inglés, chino, japonés, ¿no? Pero que el investigador debe saber en qué contexto uh-huh. está. Tú no puedes empezar a profundizar en niche o en Spivak, o en cualquiera de los cultores de relaciones internacionales o ciencia política, en una comunidad, sino uno tiene que entender ese contexto y aterrizar el conocimiento, un conocimiento que le llegue a las comunidades. Y es esa sensibilidad que desarrolla el investigador para aproximarse a esas realidades, pienso yo. No, totalmente de acuerdo, porque, insisto, el lenguaje es diferente y la manera de abordar ese conocimiento tiene que ser diferente. Si llegamos a una comunidad indígena, hablar de Weber, hablar de... Sí. De Sartori, no nos van a comprender. ¿Por qué? Porque su lenguaje, sus dinámicas son totalmente diferentes. Entonces, nosotros somos, como investigadores, quienes debemos insertarnos en ese ambiente, en ese contexto, y posteriormente traducir eso a la academia. Mira, que respecto a lo que tú dices, a mí hay un fenómeno que me llama mucho la atención, y que no obedece solo por ejemplo, al caso del pensamiento originario, comunidades indígenas, sino también de organizaciones sociales, de diferentes grupos sectoriales que han encontrado también que hay que cualificarse de alguna manera, y en esta manera que tenemos, este sistema que tenemos nosotros de vivir, pues uno de los referentes es el ingreso a la universidad. Y es curioso que ahora tú vas a diferentes escenarios de trabajo de campo, de comunidades indígenas, y tienen sus sociólogos, historiadores, o sea, también han llegado a hacer el ejercicio que nosotros creíamos que era muy nuestro, de hacer esa traducción de allá para acá al código. Entonces está al revés, ¿no? Entonces, claro,
eso de alguna manera rompe con lo que yo trataba de insinuar hace un rato, que yo sé que en algunos sectores molesta, que es un tipo de ego académico, y entonces ya no es yo soy yo el que va a investigar, sino que vamos a ir a acompañarnos en la investigación. Claro, que es real además. Claro, y que ellos digamos que entienden ese otro código que uno tenía que hacer primero, el primer ejercicio de codificación o de decodificación. Uh-huh. Y ya es diferente, ¿no? Ya es un lenguaje entre pares, ya no tienes, digamos que, de alguna manera, no es saltarse un paso, sino que es dar un paso adelante realmente en ese tipo de investigaciones conjuntas. Y voy mucho con lo que decíamos hace rato, y es que si efectivamente ya hoy no podemos hablar de una línea pura, auténtica, dura, que no acepta el ingreso de otro tipo de discursos, sino que por el contrario, creo yo que uno de los secretos que hay o que se tenía frente a cómo sería el camino de la investigación es esa capacidad de articular diferentes diálogos interdisciplinares, interculturales, a contratiempos quizás incluso, pero que muestran esa habilidad, esa capacidad para entrar en ese diálogo y en la construcción de nuevo conocimiento. Yo creo que por ahí también puede ser una de las vías de los beneficios que se tiene en la investigación. A manera de conclusión, la invitación a que se use la investigación tanto para analizar información que puede venir de un teórico, información que puede venir de la población, información que puede venir de la ciudadanía o del mismo contexto internacional, esa información debe ser procesada por el investigador, debe ser metabolizada, debe ser analizada y debe tener un resultado totalmente diferente. Precisamente por eso, nos, como docentes siempre decimos, no cortes y pegues, o sea, haz el procesito, haz el proceso, metabolízalo porque tiene que salir algo de tu cosecha. Esa es la investigación y esa es la, parte de la invitación que estamos haciendo en el día de hoy, a que se investigue absolutamente en todas las asignaturas y en todos los aspectos profesionales. ¿Para qué sirve la investigación en el profesional? Pues porque el profesional que sabe investigar va a ser un profesional excelente, va a ser capaz de hacer informes, de hacer análisis, va a ser capaz de analizar información, va a ser capaz de comunicarse, de entender a la sociedad, de exponer su propio conocimiento y además de hacer saber que tiene unas bases teóricas lo suficientemente robustas para que no sea simplemente el yo pienso y el yo opino, sino tiene un sustento y un respaldo científico válido. Y eso lo vamos a encontrar profesionalmente, así no nos dediquemos a la academia. Así seamos consultores, así seamos, empleados en alguna empresa, no necesariamente docentes o netamente investigadores, pero siempre, siempre el saber investigar da un punto de calidad al profesional. Muchísimas gracias. Continuamos con el siguiente aspecto.